Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos al segundo día de este ciclo de conferencias de Geonoches. Mi nombre es José Ignacio Calderón Magaña y hoy tendremos otra interesante conferencia traída por ustedes y por el capítulo estudiantil CETUHAT y la CET UNSA con la compañía y participación del maestro Alvis Campos. El maestro Alvis Campos es ingeniero geofísico con diplomado en geociencias de yacimientos, diplomado en psicogenerencia y maestría en geología petrolera. Cuenta con experiencia de más de 16 años como geofísico en proyectos integradores durante el periodo de 2015 y 2019. Es líder de proyecto durante el 2017 y 2019. También es instructor técnico, tutor industrial de pasantías de tesis, pregrado y posgrado de diversas universidades venezolanas, autor y coautor de publicaciones técnicas en diversos congresos internacionales, coordinador técnico en ejecución de tesis y posgrado de maestría de geofísica aplicada realizada en Venezuela. Actualmente es desempeñado como coordinador de capacitación técnica LPB Reservoir Service LLC. Participó en más de 50 cursos técnicos, manejo de programas especializados Landmark, Halliburton, Petrol, Emerson y Paradigm. Es un tutor industrial de diversas universidades de pregrado y de diversas universidades venezolanas. Es coordinador técnico administrativo en la realización de tesis de grado de maestría de geofísica aplicada, coordinando a 8 geofísicos y a más de 20 estudiantes de posgrado. Vamos a darle una grata bienvenida al maestro Alvis. Buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy? Excelente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Muy buenas noches, maestro. Sin ningún otro preámbulo, podemos iniciar con usted, cuando usted te indique. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Bueno, muy buenas noches. Agradecido con el capítulo estudiantil de la SEG UJAT y de la SEG UNSA por la invitación. Y a cada una de las personas que se encuentra en esta transmisión, muchísimas gracias por el interés. Como comentaron en la presentación, mi nombre es Alvis Campos. Actualmente soy coordinador de capacitación técnica en la compañía LPB Reservoir Services, dando apoyo a todo lo relacionado a capacitaciones dentro de la industria petrolera y dando apoyo a proyectos de caracterización de yacimientos, especialmente en el área de las geociencias. El día de hoy voy a compartir esta ponencia que lleva por título Atributos sísmicos en la detección de corrosión de fracturas naturales, caso de estudio en la cuenca de Maracaibo, Venezuela. Aquí vamos a ver una metodología sencilla, la cual fue utilizada para obtener cierta información del subsuelo, gracias a la integración con el conocimiento geológico del área. Bueno, antes de comenzar, comento lo siguiente. Como es costumbre en las presentaciones que llevo a cabo, tanto de manera presencial como bajo modalidad online, todo lo que vamos a ver acá es del dominio público. De hecho, esto formó parte de un proyecto en el cual se generaron dos publicaciones. En la primera tuve la oportunidad de participar como coautor y esta apuntó especialmente hacia el área de la geomecánica, ¿no? Yo trabajé durante muchísimos años en Petróleos de Venezuela. Y doy las gracias nuevamente a Petróleos de Venezuela por autorizar la presentación de estos trabajos. El primero fue presentado en un congreso, en el tercer congreso suramericano de petróleo y gas, que fue realizado en el estado sur en Venezuela por la SPI, Western Venezuela Petroleum Section. Y posteriormente, el de atributos sísmicos en detección de corrosión de fracturas naturales en Venezuela fue también aprobado. Incluso este tuvo la particularidad de que fue enviado a tres eventos diferentes. El primero fue precisamente a México,
el segundo a Argentina y el tercero fue a Cuba. Fue aprobado en los tres congresos y finalmente se presentó en el primer taller internacional de geociencias aplicadas a la ingeniería en el marco de la 19ª Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura en La Habana, Cuba. Allí quedó la publicación de este trabajo que vamos a mostrar. Y claro está, cualquier imagen de algún otro autor a lo largo de la presentación ha sido referenciada. Bueno, entonces, vamos rápidamente con esta parte de la geología de la cuenca de Maracaibo. Aquí podemos observar la cuenca en cuestión, la zona de estudio, y vamos a tener acá una columna geológica generalizada que muestra los sedimentos que van desde el precretácico hasta el neógeno, ¿okay? En este caso, el estudio se basó en las calizas del Cretácico. Entonces, bueno, básicamente vamos a observar acá la microplaca de Maracaibo, la cual se encuentra limitada por tres grandes fallas. Al norte, la falla de Santa Marta. Aquí tenemos la de Boconó. Y aquí tenemos la de Bucaramanga, ¿okay? En el lado colombiano. Entonces, básicamente, en la parte interna vamos a observar una familia de fallas principal. Y esta familia de fallas básicamente van a tener un movimiento sinestral, ¿okay? Generando una rotación horaria en la cuenca de Maracaibo. Entonces, como podemos observar, acá está el área de estudio. Básicamente vamos a tener la presencia de estas grandes fallas en sentido, digamos, más norte-sur. Y bueno, aquí no están representadas, pero también tenemos una segunda de familia de fallas importante en sentido prácticamente perpendicular a estas. Bueno, para hacer cualquier estudio geológico es importante conocer la evolución tectónica de la cuenca. Aquí tenemos las tectonosecuencias del área, comenzando en el Triásico Jurásico, con la generación de los rifts y fallamientos normales. Posteriormente el depósito, en el caso del lago de Maracaibo, de una plataforma estable. Aquí entonces vamos a tener los carbonatos, que es lo que nos interesa ver en este momento, los carbonatos fracturados. Y bueno, en el paleoceno, eoceno temprano, vamos a tener reactivación de estas fallas normales. Posteriormente vamos a tener el emplazamiento de las napas del Ara por acá, generando compresión. Entonces estas fallas comienzan a reactivarse, se generan altos estructurales. Vamos a tener entonces un levantamiento que más adelante dio lugar a lo que se conoce como la discordancia del eoceno-oligoceno, una discordancia regional acá. Y por último, el arco de Panamá colisiona, ¿okay?, hacia esta área y genera nuevamente la reactivación de estas fallas, invirtiendo muchas de ellas y generando un basculamiento de la cuenca, ¿okay? Entonces, bueno, en este caso podemos observar que esta cuenca está dominada por movimientos transcurrentes y, claro, está en zonas como esta. Vamos a tener entonces estructuras transtensivas y en zonas como esta posiblemente vayamos a tener transpresión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede en estas zonas de fallamiento sinestral. Vamos a tener estructuras de este tipo. Y aquí tenemos un ejemplo de la cuenca de Maracaibo, en donde podemos observar una estructura parecida a esta, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener en cuenta que al generarse esas tectonosecuencias, la dirección de los esfuerzos cambian, vamos a tener estructuras previas, y las segundas estructuras van a depender de alguna manera de las que se generaron previamente. Entonces, hablando un poco de la dirección del esfuerzo principal, el mismo en esta zona es perpendicular a los Andes venezolanos. Acá tenemos un mapa de la variación de la dirección del esfuerzo horizontal máximo en el área de estudio. Entonces, básicamente tiene esta dirección noroeste-sureste. Aquí vemos entonces un corte de los Andes venezolanos y observamos entonces el acortamiento debido a el esfuerzo actual, ¿okay?
Hablando un poco de la geología local, ya les comenté que estamos viendo este sector, este es nuestro objetivo, la parte del Cretácico. Vamos a tener entonces aquí un registro tipo, el cual va desde el basamento, pasando por la formación Río Negro, las formaciones Japón, Lisure, Maraca, miembro, la, perdón, vamos a tener aquí la Luna, miembro Sofú y las Lutitas de Colón. Básicamente, esta área tenía un mapa de fallas, o un mapa estructural con estas fallas principales, el cual entiendo que fue generado en principio con sísmica 2D. Y en esta área solamente hay un pozo. ¿Okay? Pero el pozo produjo hidrocarburos en su momento, y de allí el interés por hacer una revisión de esta área. Bueno, viendo un poco la paleografía del Cretácico en el occidente de Venezuela, nosotros estamos ubicados acá en la plataforma interna. ¿Okay? Entonces, básicamente, los espesores tienden a ser semiparalelos, a mantenerse más o menos constantes. Aquí estaríamos viendo este perfil. Bueno, el pozo en el área es este, está ubicado por acá. Esta es una correlación litoestratigráfica para observar la continuidad de las formaciones en el área. Bueno, acá podemos ver un mapa de atributo sobre una superficie que se generó en un estudio previo, y más o menos el área que nosotros estaríamos estudiando está ubicado por esta zona. ¿Okay? Aquí se pueden observar las fallas que tienen dirección, digamos, preferencialmente norte-sur, y las fallas, el segundo sistema de fallas, perpendiculares a las primeras que le comenté hace unos minutos atrás. Bueno, entonces básicamente se siguió la metodología de interpretación sísmica estructural, generando la calibración sísmica pozo. Vamos a observar entonces aquí los registros, el área o el intervalo de interés nuestro es este que está acá. Estas son unas lutitas, aquí entramos a los carbonatos. Y podemos observar el sismograma sintético solapado sobre dos direcciones, dirección inline y crossline, a lo largo del pozo en cuestión. Acá tenemos la desventaja de que el volumen sísmico no fue el mejor, y tiene una resolución vertical en el área o en el objetivo de interés de 250 a 300 pies. Bueno, entonces se hizo la interpretación tridimensional y se interpretaron los horizontes y el sistema de falla. Aquí está la ubicación del pozo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando observamos los contornos estructurales, nos percatamos de que hay un cambio en la dirección del rumbo, ¿no? No es muy evidente en el volumen de amplitud de que exista allí una posible discontinuidad. Por eso acá lo colocamos en principio con signo de interrogación. ¿Okay? Y hacemos la comparación con el mapa o el diagrama del mapa previo. Entonces, bueno, aquí tenemos una sección oeste-este. Vamos a hacer aquí un acercamiento, y la parte que nos interesa es esta. Como pueden observar, este es un volumen sísmico de cierta manera con ruido aleatorio. Es un volumen, creo que se procesó en los años 80, ya yo no me acuerdo. Y fue el que utilizamos en principio para hacer este estudio. ¿Okay? Entonces podemos observar que la zona productora del pozo en cuestión presenta discontinuidades laterales de los reflectores. ¿Okay? Y bueno, una de las posibles razones de esto es precisamente debido a la cercanía a una de las fallas principales y a la presencia de fracturas naturales asociadas a esa falla principal. Aquí tenemos otra imagen donde se ve la calibración del Paleoceno y del Cretácico. Y bueno, aquí mostramos algunos atributos. Como les comenté en un principio, la metodología que se utilizó fue una metodología sencilla, digamos, estándar. Generamos diversos atributos sísmicos que pudieran, de alguna manera, resaltar zonas de discontinuidad. ¿Okay? Estos atributos sísmicos los aplicamos tanto sobre las superficies de los horizontes interpretados como en el volumen de amplitud que teníamos disponible. En
Entonces, en este caso, tenemos un atributo de borde, el cual permite resaltar las zonas de discontinuidad. Aquí podemos ver las fallas con sentido preferencial norte-sur. Okay, aquí encontramos el pozo y algunas otras fallas. No, obviamente, generamos un grupo de atributos grande, pero aquí en la presentación solamente estamos mostrando algunos de ellos. Okay. Otro de los atributos generados, en este caso lo hicimos sobre superficies, fue la aplicación de curvatura, el cual ha sido un atributo utilizado bastante en yacimientos naturalmente fracturados. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo sobre el tope del miembro socui, o sea, más o menos, y aquí estamos viendo prácticamente en el basamento. ¿Okay? Entonces, básicamente, estas fallas principales cortan hasta el basamento. Aquí podemos observar el efecto de la curvatura en el horizonte en comparación con la estructura del volumen de amplitud. Bueno, entonces, claro, existen diferentes metodologías para intentar comprender a estos yacimientos naturalmente fracturados. Una de ellas, por ejemplo, es aplicar opacidad, diferentes puntos de iluminación a los volúmenes de atributos sísmicos, a hacer meta-atributos o unión de diversos atributos que puedan resaltar discontinuidades o curvaturas, flexuras, o solapar, por ejemplo, un atributo sobre otro. En este caso tenemos el volumen de amplitud. Aquí tenemos un structure cube. Esto básicamente es un volumen de semblanza o de coherencia, varianza, ¿no? Esto es un nombre comercial. Básicamente lo que hace es resaltar las discontinuidades y aquí podemos observar entonces una mezcla entre ambos atributos. El volumen de amplitud y el volumen que resalta discontinuidades. ¿Okay? Entonces, en este caso, el Structure Cube fue aplicado sobre el volumen y lo que hicimos fue generar slices, cortes, ¿okay? Al tope de cada una de las formaciones o miembros de interés. En este caso estamos en la parte más somera, en el miembro socui. Acá nos fuimos al tope de la formación maraca. En la formación apón es donde se observa las mayores discontinuidades. Y vamos a tener entonces aquí ya la base, ¿no? Estamos en el basamento. Entonces, básicamente, una vez generado esos atributos, se logró culminar el mapa estructural del miembro socui en principio y podemos observar entonces el sistema de falla con una mayor definición de lo que estaba previamente. Obviamente, aquí trabajaron con sísmica 2D y acá trabajamos nosotros con un volumen tridimensional de datos. Bueno, entre otras cosas, para tomar en consideración el carácter fracturado del yacimiento, obviamente se hizo una revisión de las historias del pozo, de eventos de perforación, eso fue tocado con mayor énfasis en la parte de geomecánica. Yo no soy especialista en ingeniería de yacimientos, ¿no? Pero básicamente este pozo se le corrió este tipo de datos y básicamente esta respuesta tiende a ser una respuesta encontrada en yacimientos naturalmente fracturados. ¿Okay? La misma no llega a ser concluyente por el tiempo de toma de la muestra. Pero entonces allí obviamente nos basamos en estudios de los campos vecinos. Acá podemos observar, esto es al occidente, al noroeste de la cuenca de Maracaibo, otro yacimiento naturalmente fracturado, en donde se observa lo que serían los corredores de fractura, ¿no? Básicamente en esta zona sí tenían información de pozos, suficiente, y entonces aquí estaríamos mostrando la dirección preferencial o la dirección de las fracturas observadas en esta área. ¿Okay? Entonces, claro,
Los yacimientos naturalmente fracturados son muy complejos, tienen diferentes clasificaciones. Básicamente, este nosotros lo estamos observando como un corredor de fractura, es decir, que las fracturas internas están asociadas a las fallas principales. ¿Okay? Y bueno, como podemos observar, las fracturas tendrían esta orientación preferencial, pero vamos a tener familias secundarias en diferentes direcciones. Y este comportamiento lo vemos a lo largo de la cuenca. Entonces, nosotros esperaríamos que en el bloque de estudio que estamos mostrando en este momento tenga el mismo comportamiento. Básicamente, como sabemos, la geología tiene un carácter fractal y, bueno, básicamente esto se va a reproducir a lo largo de toda la cuenca en diferentes escalas. Aquí observamos entonces la dirección del esfuerzo horizontal principal, con el cual podemos determinar el movimiento relativo de los bloques y definir que muy probablemente estas zonas de sistemas de fallas estén dominadas por fracturamiento asociado a sistemas Riddle. Okay, básicamente vamos a tener el esfuerzo principal en esta dirección y vamos a tener entonces fracturas de corte de este tipo. Okay? Y aquí pueden observar entonces cómo sería el sistema que nosotros esperaríamos acá. Básicamente esperaríamos fracturas en todas esas direcciones y ya sabemos que las principales van a tener la orientación del esfuerzo horizontal máximo. Es decir, estas que tienen dirección paralela al esfuerzo horizontal máximo serían las fracturas abiertas o parcialmente abiertas que contribuirían al paso del hidrocarburo. Adicionalmente, a la parte de atributos estructurales, generamos también una prueba, básicamente fue una prueba que hicimos, y nos llamó la atención la respuesta que generó el atributo. Aquí hicimos una clasificación de fases sísmicas, tomando en consideración la forma de la traza, fue una clasificación no supervisada, y nos llamó la atención esta disposición de la respuesta que nos estaría mostrando que estas zonas, geológicamente hablando, pudiera parecerse a la zona en donde está el pozo. Es decir, pudieran tener similitudes básicamente en la geología. Y posiblemente esta zona que tiene una clasificación distinta responda de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, con la unión de los atributos estructurales para detección de fallas y estimación de fracturas, más este tipo de atributos que pudiera asociarse a características geológicas y de yacimiento y que nos dicen, bueno, esta zona en donde está el pozo, que es buen productor, se parece a estas zonas que están acá, ¿ok? Entonces, eso nos da una idea de dónde nosotros pudiéramos más adelante hacer una propuesta de perforación de nuevos pozos. Entonces, al final, tomando en consideración la información de los atributos sísmicos estructurales, de fases sísmicas, conociendo la disposición y la historia geológica del área y los modelos análogos y campos vecinos dentro de la misma cuenca, asociamos al sistema de fracturas a un sistema Riddle, por lo que esperaríamos que esto se comporte de esta manera. Obviamente, mientras más cerca estemos de la falla, deberíamos tener una intensidad mayor de las fracturas. Bueno, entonces, básicamente, ese es el trabajo. Algunas conclusiones. Vamos a observar en el área dos familias de fallas principales. La primera con esta orientación y la segunda con esta otra orientación, y las cuales cortan toda la sección cretácica. La interpretación sísmica tridimensional permitió mejorar el modelo estructural en comparación al que se generó con sísmica 2D. Entonces, claro, se disminuye la incertidumbre durante el cálculo de volúmenes en el área, lo cual es muy importante. Se evidenció la presencia de un corredor de fracturas naturales en el área limitado hacia el oeste por la falla principal y hacia el oeste por una falla subsísmica. Aquí es hacia el este, perdón. El área fue jerarquizada de acuerdo a su prospectividad y a la posibilidad de poseer fracturas naturales. Se estima la existencia de diversas familias de fracturas, producto de la interacción entre estructuras preexistentes generadas
a lo largo de la historia geológica de la cuenca y a los cambios de dirección de los esfuerzos principales. Claro, nosotros estamos asociando a un sistema Riddle, pero obviamente en la evolución geológica de la cuenca también se generaron fracturas previamente, las cuales algunas de ellas pudieron ser selladas, otras pudieron abrirse nuevamente, y bueno, en fin, forma parte de la complejidad de estas áreas y de estos yacimientos naturalmente fracturados. Bueno, se espera entonces, que la familia principal de fracturas tenga esta orientación, la cual es paralela al esfuerzo horizontal máximo. ¿Okay? Ya nosotros hemos visto que en la cuenca esa es la orientación preferencial. La familia de fracturas, como lo mencioné, fueron asociadas a sistemas Riddle. El conocimiento de la geometría de las fracturas naturales y la dirección del esfuerzo horizontal máximo permitiría aplicar el mejor diseño del pozo para evitar colapsos del mismo, como para atravesar la mayor densidad de fractura. En la publicación correspondiente a la parte de geomecánica se trata esto con más a fondo, en donde el equipo de geomecánica propuso la mejor orientación de perforación para mantener tanto la estabilidad del hoyo como para optimizar la producción del pozo al atravesar las diferentes familias de fracturas. Bueno, en este caso, este estudio permitiría la incorporación de nuevas reservas e incluso si el área en realidad sigue siendo prospectiva, porque al final los pozos que se perforen son los que van a dar la razón o nos van a hacer rectificar en esta área. En el caso de que sean realmente prospectivos, como se espera, se pudieran descubrir incluso otros yacimientos a nivel del Cretácico en la cuenca de Maracaibo. Bueno, aquí entonces observamos las referencias bibliográficas utilizadas para este estudio. Y sin más que decir, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por estar allí presentes durante esta transmisión. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderla. Buenas noches, profesor. Por el momento no hay preguntas. Esperemos un momento para ver si los estudiantes o compañeros que ven en la transmisión en vivo puedan preguntar. Sí, claro. Vamos a esperar entonces unos minutos. Bueno, muchas veces las dudas salen después, ¿no? Las preguntas salen después. Aquí tienen todos mis contactos. Si en algún momento desean conversar conmigo, preguntarme algo, con mucho gusto yo estoy en la buena disposición de escuchar. Ricardo pregunta, ¿cómo está conformada la red sísmica para tener el detalle de las fracturas? Disculpa, no entiendo la pregunta. Ricardo nos pregunta, ¿cómo está conformada la red sísmica para tener el detalle de las fracturas? El problema es que cuando me hablas de red sísmica, no sé realmente a qué te refieres. Me suena más como algo de sismología. O sea, básicamente se hace un levantamiento sísmico, ¿okay? Ese levantamiento sísmico, en principio, puede ser diseñado para tratar de resaltar las zonas de fracturas, o no lo es, ¿okay? En este caso que estamos mostrando acá, se hizo un levantamiento sísmico tridimensional, pero en el momento en que se adquirió, no se pensó para usarse en la estimación de fracturas, ¿ok? Básicamente para eso hay que tener levantamientos tridimensionales con un buen rango de azimut y un buen rango de offset. Hay que tomar en consideración la profundidad del objetivo y hacer incluso un análisis de factibilidad para saber si esa geometría, ese diseño de
de adquisición pudiera brindar la información necesaria para estimar zonas de fracturas con mayor certidumbre. ¿Okay? Este no es el caso. Básicamente, se trabajó con lo que se tenía, ¿no? Muchas veces es lo que sucede. Muchas veces se tiene que dar una respuesta y la información o los datos que se tienen quizás no son suficientes, quizás no son los mejores, pero bueno, hay que hacer lo mejor posible con los datos que uno tenga a la mano. No sé si respondo tu respuesta, perdón, tu pregunta, porque de verdad no logré entenderla bien, pero pienso que más o menos va en esa dirección. Ricardo nos pregunta, ¿es la red de estudio a la que se refería? ¿La red de? Estudio. La red de estudio. Tú me disculpas, pero no. Sigo sin entender. ¿A qué llaman la red de estudio? ¿Es como la metodología? O... Santiago nos pregunta, excelente presentación, Alvis. ¿Podría platicarnos más sobre el método o proceso que podríamos utilizar para determinar la calidad de la fractura en términos de conductividad y no conductividad? Muchas gracias. Ah, bueno, ya ahí estamos hablando de una escala que básicamente la sísmica no va a ver, ¿no? Toda esa parte de conectividad es complicado. Todo lo que tiene que ver con la caracterización de la apertura de las fracturas, de la longitud de las fracturas, es bastante complicado, ¿no? Si tomamos en consideración que la sísmica básicamente va a mostrar una respuesta promedio, ¿no? Las fracturas están muy por debajo de la resolución de la sísmica. Allí tendríamos que hacer una integración con diferentes disciplinas, ¿ok? Por ejemplo, si uno va a ir a un geomodelado de yacimientos naturalmente fracturados, se pueden hacer diferentes pruebas tomando en consideración la información de los pozos, la información de producción de los pozos y la permeabilidad que se estaría estimando más la producción te pudiera dar luego de varias corridas una estimación de cuál pudiera ser la apertura y por lo tanto la conectividad o la conductividad que pudiera tener el hidrocarburo. Pero solo con el dato sísmico, no. O sea, quizás con el dato sísmico vamos a tener zonas donde pudiéramos inferir la presencia de las fracturas. Si tenemos suficientes datos de calidad, qué sé yo, por ejemplo, si en el área se tienen datos de ABO azimutal y funciona, pudiéramos entonces tener mapas de la dirección, de la familia de fracturas principales, de la intensidad, pero quizás hasta ahí, ¿ok? Sinceramente, no conozco que con el dato sísmico pudiéramos ir más allá. Emi Ferrer nos pregunta, ¿cómo mantienen la estabilidad del pozo para controlar los esfuerzos horizontales? Bueno, ya esa es una pregunta que apunta más al equipo de geomecánica, ¿no? Quizás yo no soy la persona idónea para responder esa pregunta. ¿Qué te diría yo? Bueno, ellos hacen varios estudios para obtener los parámetros estáticos del subsuelo, y toman, bueno, toda la información que tengan de ¿cómo se llama esto? De los eventos de perforación para hacer sus análisis, ¿no? Pero sinceramente esa es una respuesta que no te la puedo dar yo con propiedad porque no forma parte de mi disciplina. Al principio de la presentación están los enlaces en donde pudieras ver la publicación correspondiente a la parte de geomecánica. Ahí seguramente está muy bien explicado porque lo redactó el equipo de geomecánica precisamente. Entonces, bueno, me disculpas, no poder responderte en esta ocasión, pero allí está. Con gusto lo puedes buscar. Emi nos vuelve a preguntar, ¿es preferible perforar la...
¿Es preferible perforar a la dirección del esfuerzo mayor para evitar derrumbes? Bueno, lo que yo comprendo es que en realidad hay un rango en el cual pudieras tener ese equilibrio, digamos, optimizar tanto la estabilidad del hoyo como, como la producción de hidrocarburos, ya que estarías atravesando quizás la mayor cantidad de fracturas que pueden producir allí el hidrocarburo. ¿Okay? Entiendo que se acerca a la dirección del esfuerzo horizontal máximo. Sin embargo, nuevamente te invito a que leas la publicación para salir de dudas. Allí seguramente está plasmado todo eso. Porque, insisto, va hacia la parte geomecánica. ¿Okay? Esta presentación apunta más hacia la interpretación de las zonas de fracturas y su geometría. Yesle DG nos pregunta, ¿qué software utilizó para la interpretación sísmica? Bueno, sin hacer publicidad, ¿no? A ver, nosotros utilizamos... Sí, claro. En su momento utilizamos la plataforma de Landmark para este estudio. Sí, utilizamos Landmark y utilizamos... utilizamos GoCat de Paradigm, que ahora es Emerson. En la parte de sísmica, si mal no recuerdo, utilizamos estas dos suites. Y como última pregunta, ¿y el área de estudio? ¿Usaste sísmica para el equipo que tienen? ¿Son sismógrafos de banda ancha? ¿Usaste sismo de microtremblores o de ruido ambiental? Ricardo pregunta. No. Como comentaba, ¿no? Aquí en este proyecto se trabajó con la información que había disponible. La información fue un pozo, el cual tenía registros petrofísicos que pudieran mostrar zonas en donde hayan fracturas, ¿ok? O sea, tendría que hacerse como decirte una combinación de la respuesta de diferentes registros petrofísicos para decir esta zona posiblemente es fracturada, más las zonas de pérdidas de lodo durante la perforación, eventos, el build-up, la prueba de presión que mostré, pero lamentablemente es un solo pozo, no tiene registro de imagen. El registro de imagen sí nos daría más información de la geometría de las fracturas, de la intensidad de las mismas, la profundidad, y la sísmica no fue la excepción. O sea, trabajamos en ese momento con la información disponible, el cual fue un volumen sísmico post-apilado en el dominio del tiempo. ¿Okay? Con ese dato fue que trabajamos. En realidad, este proyecto fue una especie de proyecto piloto. De hecho, luego de que obtuvimos los resultados acá, en su momento se tomó la decisión de hacer el estudio más semirregional, ¿ok? Y obtener datos más recientes. Era un procesamiento más especializado, pero en este caso particular solo trabajamos con un volumen sísmico post-apilado en el dominio del tiempo. Emi nos dice, muchas gracias y saludo por parte de Emiliano Ferrer, su alumno. Tenemos un saludo parte de usted. Hola Emiliano, gusto en saludarte, qué bueno que estés por acá. Su micrófono. Antes de dar fin a esta geonoche y dadas las circunstancias actuales, se le otorgará por este medio y este...
momento de forma virtual al maestro Alvis Ocampos, en el nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la SED UJAP y de la SED ONSA, otorgaremos este presente reconocimiento al profesor Alvis Ocampos por impartir la conferencia Atributos sísmicos en la detección de corredores de fracturas naturales en caso de estudio, Cuencas de Maracaibo, Venezuela. Muchas gracias, profesor. Muchísimas eso ha sido gracias todo por el. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente y quedo a la orden y seguimos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan mucho éxito en las siguientes ponencias. Hasta la próxima. Hasta luego.